chicos, y estamos listos para comenzar un nuevo programa de Tiempo para Aprender del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Aquí por USMPTV Aprende con Todo. Y me imagino que te deben gustar las vacaciones. ¡Sí! Obviamente, ¿a quién no le gustan las vacaciones? Donde podemos relajarnos, dormir hasta un poquito más tarde, salir con nuestros amigos, nuestras amigas y entretenernos un montón. Algo así se vivía a inicios del siglo XX, donde pasamos por una etapa de la historia súper tranquila y relajada en Europa y América. ¿Y por qué? Porque no había muchas guerras. Además, reinaba el optimismo y también se fueron inventando cosas muy interesantes. ¿Quieres saber más? Entonces no te puedes perder el siguiente video. A finales del siglo XIX, en Europa se vivía una época bien chévere, porque todo era tranquilazo, en comparación con las décadas anteriores, donde hubo conflictos, guerras y revoluciones. Y por si fuera poco, había una gran bonanza económica no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. ¡Ay! Esta parte de la historia sí que parecía un cuento de hadas para muchos países. ¡Sí! Para ese entonces, Estados Unidos era una potencia industrial. Por esta razón, muchísimos migrantes de todo el mundo se iban derechito hasta allí en busca de oportunidades. ¡Soy el país más poderoso! Te equivocas. Todavía no eres el país más poderoso. ¿Cómo? Pensé que era el más poderoso. Nada que ver. A principios del siglo XX, Gran Bretaña, Alemania y Francia todavía seguían siendo los países más poderosos por muchos motivos, incluyendo su expansión imperialista por el mundo. Europa estaba tan bien económicamente que mejoró la educación un montón. Por este motivo, surgieron bastantes avances científicos. ¡Ay! No exageremos mucho. A este periodo histórico se le llamó la Belle Époque. Ahora sí lo quieres escuchar en español. Significa la época bella. Es que esos fueron los años maravillosos de los países occidentales, comenzando a finales del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Profesora, ¿hay algo más que nos quiera decir? Para ser exactos, la Belle Époque comprendió los años de 1890 y 1914. En ese periodo histórico hubo grandes descubrimientos científicos. Por ejemplo, se inventaron nuevas medicinas que curaban enfermedades que hasta hacía poco causaban la muerte. Por otro lado, los medios de transporte mejoraron muchísimo y también se hicieron más sofisticados. Primaba la eficacia, la rapidez y el buen precio. Por esta razón, los viajes se masificaron. Los avances científicos dejaban con la boca abierta a toditos. Por ejemplo, para los viajes de placer, se crearon los grandes barcos transatlánticos. Estos cruzaban todo el océano a velocidades antes impensadas. ¡Sí! Muy parecidos al Titanic. ¡Uy! ¡Cuidadito que se hunda! Mientras tanto, los viajes en automóvil se volvían cosa de todos los días. ¿Y a quién se debía esto? A ese señor de aquí, llamado Henry Ford. ¿Pero qué hizo? Él diseñó este carro llamado el Ford T. El éxito de este carrito se debía a su precio accesible. Pero además a Ford se le ocurrió una gran idea. Utilizó como método de trabajo la línea de ensamblaje. Un momento, ¿qué es eso? Fácil, con este método, cada trabajador hacía una sola tarea para fabricar un automóvil. Por ejemplo, un trabajador ponía el motor, otro las ruedas, otro los tornillos y así sucesivamente. Así se lograba hacer un carro de forma más rápida y más barata. ¡Soy un capo! Ahora les presento a estos dos señores, Wilbur y Orville, más conocidos como los hermanos Wright. ¡Sí! Son los mismos que crearon el aeroplano y lo hicieron volar por primera vez en diciembre de 1903. ¡Esperen! ¡No se olviden de mí! No nos vamos a olvidar de ti, Thomas Alva Edison, porque gracias a él, la vida urbana se iluminó. Sí, se iluminó con las bombillas eléctricas que inventó. Poco a poco se comenzaron a iluminar las principales ciudades del mundo y se dijo adiós a las viejas lámparas de aceite. ¿Ven que muchas cosas interesantes sucedieron en esa época? También te cuento de que muchas películas fueron inspiradas en la Belle Époque. Por ejemplo, Mary Poppins, Peter Pan y para todos los románticos y románticas como yo, Titanic. Ay, mi película favorita. Lamentablemente, lo bueno no dura y esta etapa iba llegando a su fin. Pero detrás de toda esa fachada de optimismo, los europeos... ¡Silencio!
minuciosamente se iban preparando para una inminente guerra. Como ya te conté, en anteriores programas durante el siglo XIX, los europeos se repartieron los territorios del continente africano. También colonizaron zonas de Asia y Oceanía, y los dos imperios más grandes eran el francés y el británico. Un momentito, mi imperio no es muy grande. ¿Cómo lo oyen? El emperador alemán Guillermo II no estaba para nada satisfecho con el tamaño de su imperio. Así que se puso a pensar y pensar y ¡voilà! Se le ocurrió la idea de dominar Europa Central, en esta zona de acá. Pero el plan del emperador alemán nunca se realizó. De todas formas, a los británicos no les gustó para nada el plan del emperador Guillermo II. ¡Fuera de acá! Así que los británicos dijeron: ¡Francia, apóyame! Y juntos hicieron un pacto por si ocurriría un conflicto con Alemania. ¡Yo voy a formar un grupo más chévere! En 1882, Alemania, Italia y Austria-Hungría formaron la Triple Alianza. Con esta unión, estos países se apoyarían mutuamente en caso de que alguno fuera atacado por otro país. Pero Gran Bretaña y Francia no se quedaron atrás y llamaron a otro país. ¡Rusia, apóyame! Y juntitos los tres formaron la Triple Entente en 1907. Haciendo un paréntesis a los conflictos que comenzaban a nacer entre las naciones, la novedad en entretenimiento era el cine. Desarrollado por otro par de hermanos, los hermanos Lumière, las imágenes en movimiento eran como magia pura. Y a partir de ahí surgió una nueva manera de contar historias, también llamado séptimo arte. En cuanto a los deportes, los ingleses desarrollaron el fútbol, hoy tan famoso en casi todo el mundo. Otros deportes como el cricket, el golf y el tenis también se pusieron de moda. En Francia se popularizó el ciclismo y la esgrima. Mira este mapa. Europa estaba dividida en dos bandos: los países de la Triple Alianza y la Triple Entente. Cualquier pretexto, por mínimo que fuera, podría desencadenar una guerra. ¡Uy, qué miedo! Mira, esta es la península balcánica, que se encuentra ubicada en el sureste de Europa. Resulta que aquí se libraron las guerras balcánicas entre 1912 y 1903. Pero, ¿en qué consistió este conflicto? Resulta que en 1912, estos países, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia, expulsaron a los otomanos de esa zona. Pero de los cuatro países, solo fue Serbia el país más beneficiado de las guerras balcánicas, pues se volvió la potencia de toda la zona balcánica. Esto no le gustó nada de nada a Austria-Hungría, el vecino de Serbia, porque quería ser el único país más poderoso de esa parte de Europa. Parece que toda Europa ya buscaba de una vez un pretexto para iniciar la guerra. Adiós, Pelepón. Fuiste muy bonita mientras duraste. ¿Y el pretexto? ¡Ah! Fue un atentado. El archiduque austrohúngaro y su esposa fueron asesinados por este terrorista serbio llamado Gavrilo Princip. Cuéntenos más, profesora. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, la capital de Bosnia, un terrorista serbio asesinó al archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y a su esposa, la duquesa Sofía Chotek. A este suceso se le llamó el atentado de Sarajevo y fue el pretexto con el que se inició una serie de declaratorias de guerras que iniciarían la Primera Guerra Mundial. Ahora es tu turno. ¿Qué inventaron los hermanos Wilbur y Orville Wright? El cine. El aeroplano. El automóvil. Estás en lo correcto. Los hermanos Wright crearon el aeroplano y lo hicieron volar por primera vez en diciembre de 1903. ¿Quiénes integraron la Triple Entente? Alemania, Italia, Austria-Hungría. Francia, Italia, Gran Bretaña. Francia, Rusia, Gran Bretaña. ¡Eso es! Francia, Rusia, Gran Bretaña se unieron para hacerle frente a la Triple Alianza, que era conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Atentado donde fueron asesinados el archiduque y su esposa. Atentado de Sarajevo. Atentado de Bosnia. Guerras balcánicas. ¡Correcto! El atentado de Sarajevo se llamó así
porque sucedió en la capital de Bosnia y determinó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Hoy aprendimos que a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se vivía una época de tranquilidad y optimismo en Occidente. A este corto periodo histórico se le llamó la Belle Époque. Gran Bretaña, Alemania y Francia seguían siendo los países más poderosos por muchos motivos, incluyendo su expansión imperialista. En ese periodo histórico hubo grandes descubrimientos científicos. Por otro lado, los medios de transporte mejoraron muchísimo y se hicieron más sofisticados. Por esta razón, los viajes se masificaron. Henry Ford utilizó como método de trabajo la línea de ensamblaje para fabricar automóviles. Los hermanos Wright crearon el aeroplano y lo hicieron volar por primera vez en diciembre de 1903, mientras que Thomas Alva Edison desarrolló la bombilla eléctrica. El emperador alemán Guillermo II no estaba satisfecho con el tamaño de su imperio, así que decidió dominar Europa Central, pero ese plan nunca se realizó. En 1882, Alemania, Italia y Austria-Hungría formaron la Triple Alianza, mientras que en 1907, Gran Bretaña, Francia y Rusia formaron la Triple Entente. Entre 1912 y 1913, sucedieron las guerras balcánicas. En 1914, un terrorista serbio asesinó al archiduque austrohúngaro Francisco Fernando y a su esposa. Este atentado determinó el inicio de la Primera Guerra Mundial. Reflexionemos. Mientras Europa y Norteamérica vivían la bonanza de la Belle Époque, aún se mantenía vigente el imperialismo, donde los colonizados seguían recibiendo abusos. Hay muchos ejemplos donde las sociedades viven en una burbuja sin darse cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Sin ir muy lejos, ¿en nuestro país nos damos cuenta de quiénes pasan necesidades? Hay mucha gente que necesita de nuestra ayuda. Solo es cuestión de no ponernos una venda en los ojos. ¿Sabías que? En la Belle Époque, la industria del entretenimiento se hizo posible gracias a la electricidad. Sí, los parques de diversiones y los cines se convirtieron en entretenimiento de masas porque eran muy económicos. Con la electricidad también proliferó el entretenimiento nocturno, como los circos y el teatro. ¡Ahora ya lo sabes! Sus manos de marfil en el teclado, extraviadas en pasmo de fantasía. Así los álamos agitan sus plateadas hojas lánguidas y pálidas. ¡Ay, qué bonita poesía! Así es, la Belle Époque fue una de las etapas más lindas de la historia. Lamentablemente fue interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Ahora te recomiendo un libro, Valdelomar o la Belle Époque de Luis Alberto Sánchez. Y bueno chicos, el tiempo llegó a su fin y yo me tengo que ir. Pero no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook. Esto fue Tiempo por Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre la Primera Guerra Mundial. ¡No te lo pierdas!